El rol de la fuerza pública no se limita exclusivamente a las acciones militares. También tiene dentro de sus compromisos todas aquellas acciones que benefician de una manera u otra a la comunidad. Y en este caso, gracias a la colaboración del gobierno de los Estados Unidos, tenemos aquí en Turbo el buque Comfort con una misión que hemos denominado Promesa Duradera 2018. Beneficiará a muchísimos pobladores de esta región y yo estoy seguro que de allí saldrán unos magníficos resultados, como esperamos que ocurra lo mismo en la ciudad de Riohacha a partir del día 24 de noviembre, que esperamos sea la fecha de arribo del buque a ese puerto. Tendremos allí también una misión muy especial, como es la de prestarle la colaboración a tantos migrantes venezolanos que han venido saliendo de su país por las difíciles condiciones que han encontrado debido a la carencia, especialmente de salud y de alimentos. Para nadie es un secreto que en este país hay toda una emergencia, si se quiere de salubridad, pero una emergencia humanitaria que el gobierno colombiano ha venido atendiendo desde hace ya un tiempo bastante largo y que sabremos que se continuará prolongando en el curso de los próximos meses y años. Nuestros soldados de tierra, de mar, de aire y nuestros policías han trabajado fuertemente proveyendo toda la logística para que esta misión sea lo más exitosa posible y para el desarrollo de la jornada médica y la misión humanitaria. Nuestra responsabilidad también será la de brindar todas las seguridades, como efectivamente las estamos brindando, y sabemos, para bien de todos, que aquí no tendremos incidentes de ninguna clase. Quiero agradecer a la Embajada de los Estados Unidos, a su embajador, al Comando Sur de los Estados Unidos, al Almirante Tit, por toda su colaboración para el desarrollo de esta labor humanitaria. Concluyo ratificando mi compromiso y el de la fuerza pública con la contribución al desarrollo y bienestar de las comunidades más necesitadas de nuestro país. Y eso es precisamente lo que pretende esta misión. Tenemos plena certeza que son requisitos indispensables para lograr condiciones de legalidad, de emprendimiento y equidad en todo el territorio nacional. Muchísimas gracias. Pues yo diría que este es uno de los buques hospitales más modernos del mundo. Tiene un sinnúmero de salas de cirugía donde se puede operar simultáneamente y, como bien se anunció aquí, tiene el banco de sangre mayor del mundo. Es verdaderamente sorprendente la tecnología que maneja el buque y yo estoy seguro que será capaz de atender a lo menos simultáneamente 300 pacientes, o sea que su capacidad es una capacidad altísima de proveer salud a todos los habitantes de esta región del Golfo de Urabá. Esa es la verdadera importancia. Estará aquí unos días y luego a partir del día 24 estará en Riohacha y el propósito es, entre otras, tratar de prestarle servicios de salud a tanto migrante venezolano que lo está necesitando. No, en Urabá no tenemos una medición. Como usted ve, aquí están los pacientes.
Ustedes los pueden entrevistar, pero yo diría que la gran mayoría aquí en este lugar son personas que son de la región. ¿Por qué se selecciona una región? En la jornada de protesta de ayer hubo algunas denuncias de que supuestamente unas personas estaban desaparecidas, que no estaban relacionados como capturados como tal, y que aparentemente hubo unos desmanes o un exceso de la fuerza cuando la protesta en ese momento era pacífica. No, yo diría que la policía actuó cuando tenía que actuar, no lo hizo con rudeza. Y hay algunas personas efectivamente detenidas, esas personas estaban con capuchas, fueron claramente detectadas desde el aire y posteriormente se pasó la información a tierra y fueron capturadas. De las capturas, que no fueron muchas, hay tres personas que están judicializadas. Respecto a la desaparición de dos menores en Kennedy, no tenía nada que ver con la protesta, simplemente fueron dos menores que se fueron de donde es su madre y se fueron a vivir con su padre a Villavicencio. Pero allí comienzan las falsas noticias. Ministro, ¿tenemos alguna información de una nueva incursión de militares venezolanos en zona rural de Inírida? No, yo no tengo información por el momento alrededor de eso, pero sí tengo mucha información sobre los 100 días de gobierno. ¿Qué decir sobre las cuatro órdenes de captura que emitió el CTI de la Fiscalía a uniformados de la policía activos que estarían vinculados con el robo de un carro de valores? Pues eso sucedió hace algún tiempo y obviamente que tristemente a veces en la fuerza pública hay unas muy poquísimas excepciones, pero esto demuestra que la contrainteligencia es una contrainteligencia que está funcionando bastante bien. Ministro, a propósito de sus 100 primeros días como ministro, ¿cómo va todo el tema de seguridad nacional y de seguridad al interior del país? Pues yo diría que este es un gobierno muy exitoso y comienzo a hablar por lo que más nos afecta. En primer lugar, los cultivos ilícitos. En escasos 100 días hemos erradicado 20.000 hectáreas de coca manualmente, con gran esfuerzo, con el acompañamiento en algunos casos de erradicadores civiles, en otros casos con erradicadores de la fuerza pública. Recibimos 23 grupos erradicadores, en este momento tenemos 73 y aspiramos que el primero de enero, cuando se reanuden en los primeros días de enero las erradicaciones nuevamente, porque hay una corta suspensión por las fiestas navideñas, tengamos 100 grupos erradicadores, y yo pienso que el ritmo va a ser un ritmo muchísimo más alto, porque definitivamente tenemos que reducir a su mínima expresión estos narcocultivos que tanto daño le hacen al país y que lo estamos tratando como un problema de seguridad nacional. En segundo lugar, hemos tenido una durísima lucha contra la minería ilegal y verdaderamente hemos capturado, decomisado, aprendido alrededor de 71 retroexcavadoras y alrededor de unas 40 palasdragas. Hemos destruido 41 máquinas, y ni qué decir de la cantidad de motobombas y demás que nosotros hemos logrado retener en estas operaciones. Y respecto al delito que afecta tanto a los ciudadanos, nosotros no tenemos sino un incremento que nos preocupa en el hurto a personas, que verdaderamente está referenciado básicamente hacia los teléfonos celulares. Todos los demás delitos, exceptuando el homicidio, y ahora lo explico, todos tienen reducciones entre el 16 y el 36%. En su conjunto, nosotros podemos decir que en estos 100 días toda la actividad delictual ha disminuido a lo menos un 12%. Y me voy a referir a los homicidios. Nosotros efectivamente se nos está incrementando la tasa de homicidios. Hasta antes del 7 de agosto había una tasa incremental del 5%, del 7 de agosto para acá es apenas del 2%, la estamos disminuyendo. Pero la tenemos concentrada en tres o cuatro poblaciones del Bajo Cauca antioqueño, donde confluyen unas fuerzas del mal, y en la ciudad de Tumaco. Allí es donde hay un incremento significativo de homicidios. Estamos con las investigaciones correspondientes y muchos de ellos, algunos en alguna proporción, han sido vendetas entre grupos armados organizados por los controles territoriales y por los controles de los negocios ilícitos. En cuanto a la extorsión, que es un punto muy sensible, sobre eso tenemos reducciones casi del 37%.
sabemos que hay una infradenuncia y estamos motivando a través de la línea 165 para que nos hagan esas denuncias y que el Gaula entre a actuar. Y cada vez que hay denuncia, nosotros presentamos resultados positivos. Y otro punto, que es un punto interesante, es lo atinente a los secuestros. Han tenido en este año una disminución del 16%, pero verdaderamente tenemos que llegar al momento en que en Colombia no haya más secuestros y en esa lucha estamos. Ministro, ¿cuál es la negociación entre gobierno y Clan del Golfo? No, por el momento no hay ninguna negociación. Hay abierta sí una puerta y hay algunos instrumentos legales, pero no hay ninguna negociación. La negociación es que se entreguen a las autoridades o de lo contrario pueden ser muertos dentro de operaciones militares. Ministro, respecto al tema de los cultivos ilícitos, ¿qué pasó con el tema de los drones? ¿No se están utilizando? Los drones lo acaba de anunciar tal vez el gobernador de Antioquia, los está utilizando. Es un experimento bastante interesante, requiere una tecnología importante, se pierden tiempos en la recarga de los herbicidas y de los combustibles y su tasa de eficiencia no es tan alta, pero está dando unos resultados. Le remito la pregunta al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, que está por aquí. Ministro, ¿cuál es su gran reto para los próximos 100 días? Eso sí lo tengo clarísimo. Yo tengo unos retos que son importantes. El primero, pues la disminución de las áreas de cultivos ilícitos, sin lugar a dudas. Me parece que el resultado de 20.000 hectáreas en 100 días es muy satisfactorio, pero tenemos que llegar a más. Y los grupos que se fueron incorporando se hizo lentamente. En segundo lugar, la lucha contra la minería ilegal, porque eso está depredando el medio ambiente, contaminando los ríos con el mercurio, pero lo que más me preocupa es quitándole su capacidad de transportar agua. Al quitársela en un invierno fuerte, muchísimas poblaciones seguramente van a tener problemas de inundación. Y en tercer lugar, la seguridad ciudadana, que es uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con dos campos. De un lado, las ciudades, para eso tenemos el plan El que la hace, la paga, casi con 60.000 personas capturadas y con 7.000 hoy en día en detención intramural, que ese es un resultado muy, muy apreciable. Y en cuanto a al plan Diamante, que se refiere mucho a los campos, tenemos aproximadamente 1.400 neutralizaciones, esas afectaciones. ¿Eso a qué corresponde? A personas que se han entregado, personas que se han capturado y personas que han sido muertas dentro de operaciones militares. Los resultados, desde el punto de vista de seguridad, son unos resultados, a decir verdad, bastante satisfactorios, pero eso no quiere decir que no estemos en condiciones de hacer muchísimo más. Y estoy seguro que en los segundos 100 días van a ser muchísimo mejores los resultados. Ministro, hay incursión del ELN consecutiva en Río Sucio. ¿Qué se está haciendo allá que no se está viendo? A ver, allí hay unos batallones y demás. Tenemos que entrar con un batallón de desminado. Hay algunos lugares donde hay denuncias campesinas sobre minas. Antes de meter personal de la fuerza pública, tenemos que ser muy, muy precavidos en la eliminación de las minas antipersonas, y ahí hay también una lucha entre distintos grupos armados organizados. Eso tendremos que entrar a neutralizarla y como tal hemos ofrecido hacer un traslado importante de fuerza pública hacia la población de Río Sucio en el Chocó. Pues yo pienso que en el curso de 15 días o algo más hay que hacer las preparaciones porque hay que ver dónde podemos mover los recursos de un lado hacia otro. ¿Ya hay información preliminar sobre el erradicador que murió hoy en Nariño? No, murió ayer o antier, sí. Tristemente era un erradicador civil, pisó una mina antipersona, tuvo unas graves lesiones, fue trasladado a un centro hospitalario de emergencia inmediatamente. Lamentablemente en el curso de las operaciones falleció. ¿Tiene hipótesis de quién? No, las minas están sembradas y por los distintos actores, pero la hipótesis clara y evidente es que es alguno de los grupos armados organizados que delinquen en la región. Gracias. Ministro, gracias. Ministro.